tenido la oportunidad de poder participar en mundiales sub-17 y mundiales sub-20. Y esto es un torneo totalmente diferente, uno de los torneos más prestigiosos de Europa. Y la verdad que para mí es un orgullo de poder representar a Panamá en este torneo tan, tan prestigioso. Finalistas que han estado en finales de este torneo, Japón y Marruecos. Marruecos creo que uno de los países de África que están trabajando bastante bien. Y Costa de Marfil, que ha sido campeón en el 2010 cuando gana el torneo en Francia, así que creo que va a ser un grupo bastante, bastante bueno. Sí, imagínate, un país que me acogió en el año 93 cuando fui como jugador al Toshiba, y la verdad que lo siento como si fuese algo de la casa. ¿Por qué? Porque he vivido mucho tiempo en ese país. La verdad que tengo muchos amigos de allá, y dirigir Panamá-Japón en este torneo de Maurice Reveló, para mí la verdad que va a ser un sabor bastante especial. Bueno, la expectativa siempre es cuando tú vas a un torneo, se trata de emular por lo menos lo que se hizo. Yo creo que Panamá tuvo un buen torneo en el torneo pasado. Y por eso seguramente creo yo de que si nosotros seguimos haciendo un buen papel, vamos a seguir participando en este tipo de torneo. Yo creo que es importante de hacer un gran torneo con los jugadores que van a ir a este torneo de Francia. Tenemos muchos jugadores con mucha calidad, la verdad que jugadores con mucha calidad, y se ha notado mucho en los entrenamientos, y yo creo que con el grupo que tenemos nosotros podemos hacer un torneo bastante aceptable.